noche abrimos el escenario con mucho color y mucho brillo porque es la competencia de trajes de fantasía. Por los últimos meses, todas las candidatas y los diseñadores han tomado decisiones importantes para tratar de impresionar al público espectador, que son ustedes los que le han dicho el sí a este magnífico concurso. Y sin ustedes no podríamos hacer esto realidad. Le doy la calurosa bienvenida de parte de la organización Osco a todos y cada uno de los que están presentes. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Después de haber hecho un trabajo excelente en la piscina, por supuesto, no podríamos escatimar ningún detalle para que esta noche, la noche de fantasía, que para mí es muy importante, también sea una noche realmente mágica. De eso se trata. Esta noche ustedes van a tener la oportunidad de ver el talento no solamente de nuestras participantes, sino también el talento de todas las personas que trabajan con ellas. Pero también quiero aprovechar la oportunidad y que le den un fuerte aplauso al talento de la organización Señorita Colombia Oneida, especialmente a su presidente Harold Puente, que realmente este año se ha votado y este año estamos estrenando unas maravillosas cortinas dignas de cualquier teatro de Broadway, mi gente, porque de eso se trata, hacerlo cada vez más profesional. Así es que vamos a ver cuándo vamos a parar con el profesionalismo, porque yo no sé hasta cuándo voy a estar acá. Quiero recalcar al ejército que trae cada participante. El grupo de chaperones en la parte de atrás hacen un trabajo. Maquilladores, asistentes y muchas de las personas que trabajan forzosamente para que nosotros nos veamos como estamos enfrente de ustedes. Eso es dedicación y aparte de todo, nos gusta hacerlo. A todos nos gusta. Así es. Tiene toda la razón. Y muy bien dicho, es un trabajo en conjunto. En mi caso, pues solamente basta ir a Macy's y eso es suficiente. Así es que pues no tengo mucho que mostrar, pero me halaga tener esta mujer este año y no estar solo en este escenario, porque realmente es un reto bastante complicado. Y la gente, me imagino que quiere pasarela para Quincy. Por supuesto, pues, pasarela para Quincy. Ella ha sido una reina y aquí la reina tiene como de la... Por supuesto, le van a poner su musiquita, a ver. A ver, DJ Mauro Pulca, por favor, ayúdame con la música para cotidianamente, semanalmente me reúno con mis amigas trans en Washington D.C. y a veces yo me siento y me pongo a hablar con ellas y ellas me dicen, ¿pero qué me miras? Y yo le digo, nada, simplemente absorbo para aprender y tirar el veneno a la pasarela. Porque acabas de sonar. Y no hay cosa más rica que ser una maldita cuando estás en una peluca y un tacón. O me equivoco, suicida. Y si no, tres sillas más allá está una, Dios mío, esa salvadoreña es tremenda. Ya es como el volcán de allá. La Johanna, Dios mío, un concurso de Oneida. Si Johanna no es... Déjame decirte, me encanta, preciosa. Y bueno, nos vamos más para adelante. Claro, nos vamos a hacer un poquito más para el frente. Tuvimos un pequeño problema con los micrófonos inalámbricos. Vamos a tratar de resolver el problema para mañana. Le vamos a pedir disculpas. Pero son pequeños detalles que a veces se salen de nuestras manos. Y también le vamos a pedir disculpas a los caballeros que están aquí sentados, porque desafortunadamente vamos a tener que desacomodarlos, porque ahí es donde vamos nosotros. Se pueden parar, pero dejan el trago. Gracias. Han sido muy amables ustedes. Y muy profesionales también. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos a estar listos ya para entonces hacer un número musical de apertura con nuestras tres reinas. Así que sin más preámbulos, vamos a recibir con un fuerte aplauso a las tres reinas que este año se despiden de su corona, pero se quedan conformes en nuestra organización. ¡Bienvenidas a nuestras reinas! Llegó, la reina llegó.
categoría Plus, ¿no? Muy bien. Siempre, por favor. Empezamos con la primera candidata, señores. ¿Listos para dedicar en fantasía, señorita Amazonas? Exóticas del Amazonas. Este es un trabajo realizado por Jessica La Fuente, ¿no? Ella quiere destacar en esta presentación que este traje ha sido confeccionado con plumas sintéticas. No son plumas naturales, ya que la candidata es una defensora de los derechos de los animales, y por eso ella es hace esta alegoría a las aves exóticas del departamento del Amazonas. Recibamos un fuerte aplauso.
aplauso. Y así despedimos a Caldas. Y si fuera la mancha. Continuamos con señorita San Andrés, Catalina La Vela. Hermoso archipiélago de San Andrés en el Caribe colombiano. ¿Quería plumas? Ahí tiene plumas. Es para que ustedes vean cómo ya el escenario nos queda pequeño.
uno de los mejores paisajes que tiene el país. I'm sorry, mis amigos de Antioquia. Ustedes también. Creo que este traje no necesita ninguna descripción. Este traje tiene nombre propio. Y el título es Homenaje a la Paisa. Todos aquellos amigos que no tuvieron el placer de conocer a este singular personaje, como lo fue la Paisa. Ustedes saben que la Paisa fue un símbolo para nuestra comunidad en Queens. Una colombiana, un colombiano que llegó a este país inmigrando con grandes sueños. Y él decía algo muy interesante. ¡Qué perra, mi amiga! La Paisa decía, el mundo cree que yo estoy loca, pero los locos son ellos. Esa era su frase más célebre. Y esta noche la señorita Antioquia representa a este singular personaje, la Paisa, que en paz descanse. Despedimos a la señorita Antioquia. Bueno, como ustedes pueden ver, hay muchas personas que trabajan en conceptos diferentes. Hay quienes trabajan en los materiales, pero hay quienes trabajan en conceptos. Aquí es muy difícil decidir cuál traje es el ganador, pero en realidad todos los trajes son ganadores. Lo que el jurado tiene que evaluar aquí es el impacto escénico de la candidata, el trabajo, los detalles, la seguridad. Porque es muy difícil, entre tanta diversidad de trajes, decidir cuál es el mejor. Pero hay un factor común importante entre todos los participantes. Solamente una puede lograr impactar al jurado de la manera que estamos esperando que lo haga. Y esto es la competencia. La competencia no es para aquella persona que se quiere vestir, que empiece su sueño y lo haga como lo quiere hacer. Continuamos con la siguiente candidata. Ella es la señorita Atlántico, Androgina de Power. Señorita Atlántico. Androgina Deep Flower. Nos presenta. Nos presenta el renacer del ave Fénix. Y en su fantasía nos representa la mitología griega, representada a través del concepto de fantasía. Que se escuche el aplauso para la señorita Atlántico, Angelina, Tim Flowers. Recuerden también que el concepto de la fantasía es un concepto libre. Las candidatas pueden trabajar el concepto que ellas quieran, pueden inspirarse tanto en algo cultural, algo folclórico, algo futurista, pueden inspirarse en mitología, y es del libre albedrío de la candidata trabajar los materiales que ella desee. Este certamen es un certamen donde se valora todo el trabajo de todos los artistas. Es decir, no tenemos que enfocarnos solamente en el concepto cultural de Colombia,
se evalúa la proyección de la candidata, su seguridad, su pasarela, su impacto escénico. Despedimos con un fuerte aplauso a la señorita Atlántico, Angelina de Flowers. Básicamente muchos detalles en el escenario, todo está fluyendo bien, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Lo estamos haciendo rápido. A todos ustedes les gusta rapidito, ¿sí o no? Rapidito y profundo. Así, con dolor en el alma. Ahora sí estamos listos para nuestra próxima participante. Ella tiene por nombre. Ella es, señorita Bogotá. Ella es Yuri. Les. Recibimos a la señorita Bogotá, Yuri Les. Perra, mi amiga. Yuri Lance nos presenta al Cóndor de los Andes. El Cóndor de los Andes, esta majestuosa ave que habita en la cordillera de los Andes a lo largo de Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Creo que también en Argentina tenemos este momento. Es una especie que se está protegiendo, que también tenga mucho esfuerzo para conservarla. Así fue la presentación de la señorita Bogotá, Yuri Lem. Bolívar, Nina Joana Sinister. Nina Joana Sinister, señorita Bolívar, nos presenta su traje de fantasía bajo el título Dama Cartagenera. Reconocida por su arquitectura, pero también es la ciudad que por muchísimos años, más de 60 años, ha realizado el concurso que nos inspiró a realizar este certamen, el concurso de Miss Colombia o de Señorita Colombia, se realiza anualmente en Cartagena y fue el certamen, ¿verdad?, que nos inspiró a llevar este concepto y traerlo ante ustedes. Bien, yo creo que estamos listos para la próxima candidata. Claro que sí.
sí, y ella es la señorita Magdalena Roxanne Divine. ¡Let's go! Señorita Magdalena Roxanne Divine. Y ella nos presenta al Pajuí de Pico Azul. Ella se ha inspirado en esta ave en peligro de extinción, el Pajuí de Pico Azul. Un ave caracterizada por sus plumas negras y plateadas. Thank you.
o bueno, mis amigos colombianos, y ahora darla a conocer a nuestros amigos latinos, el Pichazo, departamento fronterizo con Venezuela. Una zona caracterizada por las grandes extensiones planas y los pastizales verdes. Es por eso que ella se ha inspirado en estos colores. El color amarillo probablemente representa el atardecer, mientras que el verde representa los grandes pastizales que tiene el departamento del Vichada. Una zona ganadera por excelencia, con mucha riqueza, pero muy poco explotado. Hemos llegado al final de esta competencia, pero digamos que es casi el final, porque aún nos falta. Ya para despedirnos, Mía, Loren, por supuesto, Transformer, los dejamos con el selecto grupo de participantes al título de Señorita Colombia, Oneida. Este es el grupo de participantes para que ustedes tomen fotografías y videos. We'll be right back.
acústico. Queda 24 horas de reinado. Así es que nuestras reinas. Dailene Bryalo. Y Alexis Tartier. En su versión traje de fantasía. Quiero tomarme la libertad de las gracias a todos ustedes por su colaboración y decirle a todos ustedes, a sus diseñadores y a su team, que han hecho un trabajo maravilloso porque han entretenido a un grupo muy maravilloso. Muchachas, felicitaciones.